Ya habían amenazado por las redes sociales los amigos y familiares que iban a venir a armar quilombo nomás. Y bueno, y justo se empezaron a ir todos corriendo para allá. Y bueno, justo lo vi que estaba ahí. Bueno, cuando me metí me tiraron gas pimienta, todo. ¿Pudiste ver más de un sujeto con arma blanca? No, yo vi a uno nomás. Yo a uno que lo tenían los ¿Tenía un policías. cuchillo? Sí. Y bueno, tenía un policía arriba que lo estaba cubriendo así no le pegaban ni nada. Teníamos miedo de esto. Nosotros en realidad veníamos a pedir justicia, no queríamos conflicto con nadie, solamente veníamos a pedir lo que los corresponde, nada más. No sé por qué esta persona se infiltra entre nosotros. Lamentablemente, bueno, toda la gente que estaba acá, vecinos, primos, parientes, somos todos conocidos. Y bueno, y lamentablemente cuando vimos una cara que no era de la gente que hemos venido nosotros, lo entramos a seguir y los encontramos con que llevaba una punta abajo del buzo. Intentó atacar a uno de sus hijos. Sí, a uno de mis hijos que pasó por al lado y no sé qué es lo que le dijo porque mi hijo no alcanzó a escuchar lo que dijo, pero terminó todo en una tragedia esto, que no era la idea, no era la idea. Y ahora siguen con miedo, como muchas personas decían que no se quieren ir por miedo. Y ese es el problema, ese es el problema, que tenemos miedo de retirarlos ahora, ese es el problema. ¿Cómo hacemos para llegar a la casa ahora? ¿Me entiendes? ¿Las amenazas iban directamente hacia ustedes por las redes sociales? Sí, a mí, a mis hijos, a la madre de mis hijos, bueno, al resto de toda la familia.